¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión aquí en Educando TV para el nivel de preescolar. Este día me da muchísimo gusto saludar al maestro David. David nos va a ayudar en la interpretación de la lengua de señas mexicana. David, ¿cómo estás? Bien. Rapidito recordamos los saludos. Bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y estados de ánimo. Contento, alegre, feliz, ¡oh! sorprendido. ¿Me falta alguno de los que hemos visto, David? No, ¿verdad? Muy bien, ahora la última que vimos, cuando quiero pedir permiso para ir al baño, primero digo, baño y, permiso, si es correcto, ah, permiso, permiso, baño y, permiso, permiso. Ay, mi dedo no. No, no, se hace tan bonito como el de David, pero como si éramos cuacoa. Ok, muy bien. Vamos a trabajar hoy nuevamente las vocales. Yo es un tema que para mí es muy importante que quede claro primero por el sonido y después nos vamos a la escritura. Y antes de eso te voy a leer un pedacito de un cuento nuevamente de la serie de CONAFE que se me hacen cuentos, vénganse por acá, muy, pero muy requete interesantes. Y en esta ocasión se llama nuestro cuento Yuma y los gigantes. Es del Consejo Nacional Fomento Educativo, CONAFE, y son libros exclusivamente, como dice aquí, para empezar a leer. Aquí hay otro, pero bueno, ya saben, poquito a poquito. Te voy a leer un pedacito porque también necesitamos avanzar mucho con las vocales. Pero yo les decía a los chicos, si no leo cuento, no me siento completa, para que tú también vayas leyendo conmigo. ¿Sale? Mira, el cuento es de Catalina Fernández Mata y las ilustraciones de Felipe Ugalde, Yuma y los gigantes. Cuentan que hace mucho tiempo no había ni cerros ni montañas. La tierra era tan plana, así como mi escritorio, que al atardecer el sol desaparecía al ras del suelo. Las tribus, los grupos de personas, vivían en túneles, temerosas de ser comidas por los gigantes que dominaban la tierra. Algunos tenían cuernos, otros tentáculos. ¿Sabes lo que es un tentáculo? Has visto a un pulpo, como las manitas del pulpo que mueve así. Ándale, esos son los tentáculos. Y otros una enorme cola. Así, imagínate larga, larga. ¡Qué susto! En uno de esos túneles vivía Yuma. Que, a diferencia del resto de su tribu, no sentía miedo de pasear, de salir a pasear o de nadar en el río. ¡Ay, qué envidia con la yuma que nada en el río! Los más viejos le decían: Yuma, no debes salir, te va a comer un gigante. Pero ella no quería estar siempre escondida. Era una chica. Valiente, creo yo, ¿no les parece? Que era una chica valiente. ¿Ustedes saldrían a nadar? ¿Alexei saldrías a nadar aunque hubiera gigantes? Alexei dice que no. ¿Milton? Milton sí es valiente como Yuma. ¿Carlito saldrías a nadar con los gigantes afuera? ¿Sí? ¿Maestro David, nada, eh, nadaría usted con los este, gigantes? ¿Sí o no? ¿No? No, de plano no. Les voy a hacer un secreto, con estos lentes veo de cerca, pero cuando tengo que ver de lejos y si los tengo puestos, pues tampoco veo, ¿verdad? En serio, son gajes del oficio. Una tarde, un gigante la vio y quiso atraparla. Para escapar, Yuma corrió a su túnel gritando, no es justo que solo ellos disfruten del sol. Un lucero que estaba por ahí, al ver a la niña en peligro, fue hacia el gigante lo tocó y enseguida lo dejó convertido en piedra. Y bueno, te prometo que en una siguiente sesión terminamos de ver en qué termina el cuento de Yuma. Lo voy a guardar aquí en mi cajón, aquí lo pongo. Y bueno, quiero que me ayudes a recordar, me voy a poner de pie y voy a mover este, mi silla tantito, chicos. Ya ven que me encanta moverla. Que me, me ayudes a recordar el sonido de alguna de las vocales que vimos en la sesión anterior. Nuestra primera vocal que vimos fue la A y su sonido es A. Vimos esta vocal cuyo nombre y sonido es E. muy requete bien vimos esta otra vocal cuyo nombre y sonido es i vimos otra vocal cuyo nombre y sonido es o y creo que cada vez me estoy yendo para arriba ay ¿A dónde? O. Y por último, la, había, una, había un concurso cuando era yo chiquita, porque algún día fui chiquita, que se llamaba Juguemos a Cantar. Y había una niña, que supongo que debe de tener mi edad ahora, que se llama Katy y que cantaba la risa de las vocales, y que tenía, y que tuvo mucho éxito, y hasta la fecha le he escuchado como mil años después la de así se ríe la A, ja, 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 así se ríe la E, je, 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 pero ríe más la I, porque se parece a ti, y así se ríe la O, jo, 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 jo pero no ríe la U, porque no ríe la U, a ver por qué porque el burro ríe más que tú. Muy bien. En nuestra sesión anterior vimos cómo complementábamos las palabras para que se pudiera decir la palabra león, jirafa, Cebra. Y por último, tigre. Esas fueron las palabras con las que trabajamos que tenían que ver con los animales del zoológico. Y vimos que el león, ahí tenemos a nuestro león, tenía, que por cierto se llama leoncio. Aquí, vamos a ponernoslo aquí para que nos acompañe. A Leoncio, él, las vocales que tiene son la E y la O. También vimos a la jirafa. ¿Fue a mirar a la jirafa? Sí. Jirafa, jirafa, que las vocales que tiene es la I y la A. Vimos a la cebra, no me acuerdo del nombre de la cebra, se me olvidó. Cebra lleva dos vocales, la E y la A, y el tigre, ese sí me acuerdo que era Toño, se me olvidó el nombre de la cebra. Niños, soplenme. Tigre que lleva dos vocales, la I y la E. Entonces, estos fueron los primeros cuatro animales de los que descubrimos nuestro, sus vocales, las vocales que llevan. Ahora, después vamos, ¿se acuerdan qué animales nos faltan? A ver, ¿qué animales nos faltan? Platíquenme, habíamos visto seis animales. ¿Cuáles otros animales nos hacen falta? A ver. Pues bueno, voy a poner a estos chicos guapos aquí, que le, van a darles la espalda, pero tienen que aprender ellos también las vocales, lo siento, como buenos niños estarán acá. Vamos a empezar con el elefante. Repites conmigo el nombre, por favor. Elefante. Tiene muchas o poquitas vocales. A ver, ¿cómo se oye? A ver. Elefante. Pareciera que tiene muchas vocales, pero no muy variadas, fíjate. Elefante. Y el nombre correcto para escribir elefante, o la manera correcta de escribir elefante, es así. Aquí dice elefante. ¿Cómo le ponemos al elefante? ¿Qué nombre le ponemos? Eli, muy bien. Ella va a ser la elefanta, sería. La elefanta o elefante Eli, que por cierto está feliz, sonriendo. Así como todo el equipo de producción de Educando TV siempre está sonriendo. Elefante, ¿me ayudas a descubrir qué vocales tiene el... Esta es una vocal. ¿Qué vocal es? La E, Le. Tenemos otra vocal, la E. Fante. E, Le, Fante. Y las tenemos subrayadas de rojo. Vamos a contar. Vamos a contar, Eli. Contamos, Eli va a contar. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas vocales hay, querida Eli? Cuatro. Tenemos la E, la E, la A y la E. E, E, A, E. Estas son las vocales de elefante. Ahora bien, ¿Te parece que quitamos, ponemos el letrero de elefante sin vocales? ¿Me acompañas? Muy bien. Elefante. Quiero que observes bien y me digas, entonces vamos a hacerlo, cuáles son las vocales que necesito poner. Elefante. Si iniciamos una oración, tenemos que iniciar con mayúscula, pero es un sustantivo común, o sea, son nombres comunes y los podemos escribir directamente con minúscula. Así es que, ¡ay! Esta se nos fue deparando. Aquí tenemos la vocal E. Y vamos a escribirla también así. E. Le y tenemos la letra la vocal e la vocal e la vocal a y la vocal e porque si no hubiera sonado el fa no sería porque no tiene vocal, ¿verdad? Pero si nada más estuvieran las vocales sería e a e pues también no no lo podríamos entender. Por eso las letras son amigas y forman diferentes sonidos al combinarse. ¿Sí? Y aquí tenemos elefante. Ahora, muchas gracias Eli. Vamos a ponerte aquí. Y nos falta este que tiene oh, un nombre largo, largo, largo. Y decidimos ponerle este. ¿Por qué? tenía más vocal. A ver. Ay no. Va de este lado. Aquí dice Chimpancé. Y ya me están diciendo que este chimpancé se va a llamar José. Ay, mi manota y a ver, así se ve mejor José. Aquí está José. José el chimpancé y hasta rima. José el chimpancé. Y José, en su nombre de chimpancé, tiene varias vocales. ¿Qué vocales observas que tiene aquí? Y las repetimos. Chimpancé. Chimpancé. Se oye raro, ¿no? Chimpancé. Ya mejor no lo repito. <laughs> ¿Qué vocales escuchas ahí, alumno? Chimpanse. Y aquí no las ponen. Tenemos la i. Esta es la i y la señala nuestro amigo José. Chimpa la chimpan. Chimpancé. Tiene la I, la A y la E. ¿Cuántas vocales tiene? Contamos una, dos, tres. ¿Cuántas vocales tiene el nombre de chimpancé? Tres. Tres vocales. Chimpancé. Chimpancé. Muy bien, ahora, ¿me ayudas a acomodar las vocales en su nombre? Vamos a tomar la tarjetita, ¿sí? Y vamos a poner a José el chimpancé. Me gustó, me gustó. Chimpancé, platícame entonces qué vocales tengo que ir acomodando. Primero la y ¿Y por qué hago así? ¿Ya, saben, ya se dieron cuenta quién está haciendo también este la vocal I. Muy bien. Chimpa. Pa. Y tenemos la vocal A. La voy a hacer como más chupadita porque teníamos poco espacio. Y chimpancé. Chimpancé. Y tenemos tres vocales. La I, la A y la E. Así es. ¿Ya te va quedando claro, querido alumno, la importancia de ubicar las vocales, de acomodarlas en nuestras palabras? Sí. Chimpancé, chimpancé. Y la anterior fue. Elefante, ¿verdad? Así es que cada una de las palabras que nosotros estamos viendo tienen sus vocales y las estamos identificando, ¿sí? Voy a poner estas dos palabras en la lista de los, de los animales que ya habíamos visto. ¿Qué parece? ¿Me acompañas? Bien, voy a quitar primero esta y la voy a pegar aquí. Y voy a quitar esta y la voy a pegar por acá. Muy bien, estas dos las quito y las ponemos aquí, que son las que ya hemos visto. Y ahora quiero que me digas nada más una palabra para recordar que inicie con la vocal A, una palabra. Que inicie y que tenga la vocal A. Quiero que observes todas las vocales que tienen las palabras en lo que vas pensando. Y en lo que voy pensando, cuál me, me, se me hace dibujar menos, que se me haga menos complicado. ¿Te parece un ala? Esto es un ala, por si les quedaba una duda. Nuevamente, la E, que no se nos olvide. La estrella. Bueno, me atreveré a dibujar una iglesia muy rústica, por cierto. Pero miren, aquí tiene su campanario. Es una iglesia. Sí parece o no parece. Sí, sí, sí le dan. Sí. O sea, yo sé que dibujo mal, pero siempre le doy un aire a las cosas. Un oso. No hemos visto osos. unosito. Y por último, un 1 un número 1, porque el uno empieza con u. No se te olvida a, e, i, o, u. Y hay otra cancioncita que dice, "Yo ya sé decir la a a a". Bueno, ahora vamos a ver algunos otros animales. Pero ahora te la voy a poner más difícil. Sí, te la voy a poner más, más, más difícil. Estoy viendo que son muchas, ah, pero yo estoy segura que tú vas a poder, vas a poder con todos. Fíjate bien. Vamos a empezar con este animal. Este animal, ¿qué animal dijimos que es? Me voy a poner acá que no me vea para que no se den copia. <laughs> ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? Un elefante. Y yo les dije que un elefante jamás. ¿Jamás qué? Jamás olvida. ¿Sí se distingue bien o le pongo otro pedacito ahí para que.? Muy bien. Elefante. Elefante. Nuevamente te repito, elefante, la acabamos de ver. Acabamos de ver esa, esa palabra. Y te voy a pegar aquí el primer letrero. Y yo no voy a decir uh -uh, nada. Todos vamos a quedarnos calladitos. Uh -uh. Hoy no te vamos a decir nada porque yo quiero que tú repitas muy fuerte el nombre de nuestro animal, que es elefante. Y me digas qué vocales necesito acomodar para que suene claramente la palabra elefante. Yo anteriormente te ponía las dos palabras, con vocales y sin vocales. Y ahora quiero que me digas, ¿qué vocales vamos a poner aquí? Carlitos, ¿los ayudamos o que ellos solitos este o que ellos solitos, se acuerden? ¿Alexei? ¿Qué dices? ¿Los ayudamos o que ellos solitos? Ellos solitos. Los chicos dicen que ustedes solitos tienen que acordarse. A ver, cuál, cuál. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Algún amiguito que me quiera decir? Muy bien. La palabra elefante va a iniciar con E. ¿Dónde está la E aquí? Te puse algunos dibujos, todos se ríen de mis dibujos, ya sabes, pero, pero sí ayudan. ¿Cuál tendríamos? ¿Qué vocal vamos a usar? Elefante. E. Muy bien. Me voy a atravesar. E t elefante e muy bien quizás este ejercicio va a costarnos un poquito de más trabajo así es que vamos a seguir trabajando en la siguiente sesión con algunos de los animales que ya vimos. Y con nuestros amigos los títeres hoy estuvieron con nosotros José y Eli y ellos se van a despedir de ti te van a decir adiós 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 y yo te en lo que ellos se despiden verdad vamos a recordar a nuestros amigos que hay que comer sano lavarse los dientes lavarse las manos bañarse ayudar en casa hacer la tarea Evitar pelear y, sobre todo, ser muy, pero muy felices. Yo soy la maestra Blanca y te espero en otra sesión aquí en Educando TV con mis amigos, que aunque ya no van a participar directamente, estarán en nuestro escritorio viendo y aprendiendo las vocales. Nos vemos, hasta luego. Despídense, chicos. Adiós.